Cuando empezamos, a raíz de la firme y valiente decisión del presidente Nayib Bukele de enfrentar a estos grupos terroristas, a escasos menos de 15 días de haberse implementado el régimen de excepción, recibimos la primera temporada de vacaciones de Semana Santa del año 2022, donde fuimos testigos de esos principios, de los cimientos de la tan anhelada libertad que más de 6.2 millones de salvadoreños tuvimos que esperar más de 201 años de independencia para empezar a gozar la libertad y la seguridad que nos merecemos. El camino no ha sido fácil. Las decisiones tomadas y ejecutadas por el Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele durante estos primeros 12 meses de harto trabajo nos dan cuenta, y los resultados nos respaldan, es que este país se ha transformado en materia de seguridad. Recibimos un país donde reinaba la impunidad, donde la palabra sometimiento al imperio de la ley solo era para el 97% y el 3% enquistados alrededor de los gobiernos anteriores gozaban de total impunidad. Hemos recuperado el control total sobre el territorio salvadoreño. Hemos logrado desarticular los corporativos criminales de estos grupos terroristas y eso nos ha permitido, y es lo que muchos organismos internacionales no entienden, el régimen de excepción para más de 6.2 millones de salvadoreños es el Estado con sus tres órganos atendiendo el territorio y sustituir un régimen de muerte por el que más de dos décadas estuvieron sometidos millones de salvadoreños. Las métricas de movilidad de estos 12 meses enamoran, sorprenden. Las mismas herramientas que ahora todos disfrutamos de las aplicaciones móviles nos dan números de ese incremento de la movilidad que han tenido los salvadoreños hacia nuestros diferentes sitios turísticos y culturales. Y como nuestro presidente Nayib Bukele lo decía recientemente, este país, esta tierra, es la nueva tierra de las libertades. Y por supuesto, para eso, todo este equipo de hombres y mujeres que estamos en esta mesa y los más de 60 mil servidores públicos que representan las instituciones que estamos aquí en la mesa, hemos preparado todo un periodo vacacional. Hemos hecho grandes inversiones en coordinación con el Ministerio de Hacienda en nuestras fronteras terrestres también. No solo es el aeropuerto el que ha sufrido transformaciones, sino también nuestras fronteras patrias, porque definitivamente tenemos que atender de una forma digna, como cuando nosotros vamos a países de primer mundo, así lo vamos a recibir en este país. Todos los servidores públicos estarán volcados para atender a los turistas nacionales y extranjeros. Las instituciones encargadas de velar por la seguridad, como ustedes saben, nuestra policía con nuestros hermanos de la Fuerza Armada, nos vamos a encargar de brindarles seguridad, pero también de someter ante la justicia a aquellos irresponsables que lleguen a contaminar nuestros sitios turísticos o que de manera irresponsable anden manejando vehículos automotores poniendo en riesgo a otras personas. ¿Quieren ser portada? Estamos listos para llevarlos a la portada. El presidente ha sido
firme y valiente. El Salvador está transicionando a un país donde el imperio de la ley se respeta, independientemente quién sea. Y para eso estamos listos. Estamos listos para atenderlos, pero también para someter a todos aquellos que no quieren disfrutar en comunidad de este sano esparcimiento que millones de salvadoreños se merecen y que, sobre todo, las nuevas generaciones que representamos se merecen ser trasladados por sus familias a los diferentes sitios turísticos, que no tengo duda que nuestra ministra de Turismo y todas las instituciones que ella coordina ha preparado todo lo mejor para este periodo vacacional. Adicionalmente, estaremos con nuestra empresa de responsabilidad social más grande que tenemos, que ustedes la conocen como Cero Ocio. Más de 4.000 internos en fase de confianza estarán apoyando las labores de limpieza, ornato de nuestros sitios turísticos, sin mencionar el trabajo de nuestra policía de turismo, de nuestra policía rural, de nuestras unidades de seguridad pública y también el imperio de la ley mediante la seguridad vial de nuestra división de tránsito, que como siempre hacemos trabajo coordinado con el viceministerio de transporte y con el ministro de obras públicas. En definitiva, vamos a prepararnos, así como nos preparamos para la fiesta patria del 15 de septiembre del año pasado, a vivir estas vacaciones en libertad, en tranquilidad y con la certeza que el Gabinete de Seguridad estará activado al 100 para garantizar la paz y la tranquilidad de todos durante este periodo vacacional. Muchas gracias.